Aunque el gran protagonista del Tourmalet fue Mikel Landa, el gran vencedor de la etapa de este viernes con final en Larousse fue Primoz Roglic. El ciclista esloveno comenzó la jornada a 16 segundos de Chris Froome y se propuso derribarle. Lo intentó a base de ataques en el obisque, pero el triunfo llegó en el descenso. Fue allí donde, entre la niebla, dejó atrás al resto de favoritos. En meta le sacó 19 segundos, a los que hay que sumar 20 de bonificación por el primer puesto. Ya es tercero, lo ha conseguido, solo tiene que aguantar un día más, así te hemos contado la 19ª etapa del Tour de Francia. La etapa de este viernes era la última oportunidad de Movistar para entrar en el podio. Saben que la contrarreloj es territorio enemigo y que no perder mucho tiempo es ya un premio, por eso, en la salida desde Lourdes pidieron un milagro, que Landa entrara en el podio, al menos, ganara la etapa. Suscríbete e iniciar sesión.